veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador, nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo, que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos a nuestras mentes, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás, los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso, pues protegemos también a nuestras familias. A ustedes, médicos, enfermeras, auxiliares, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, personal administrativo, de cuidados sanitarios, a todos ustedes, muchas gracias. Porque en estos tiempos de crisis han apoyado cuidando la salud de los guatemaltecos. Porque han demostrado que su compromiso con el prójimo es la más grande acción. A todos ustedes que no paran de luchar, muchas gracias.
La lucha por la pandemia ha sido difícil, pero el personal del Ministerio de Salud de Panamá ha trabajado unido por enfrentar este gran reto. Las acciones del equipo han estado enmarcadas en promoción de la salud, monitoreo, trazabilidad, seguimiento. Aplaudimos el esfuerzo de todo el equipo de salud que durante estos meses ha liderado acciones para disminuir los casos positivos de la COVID-19. Sabemos que pronto podremos volver a abrazar a mi familia, volver a compartir con mis amistades, volver a hacer deporte. Gracias, Equipo Panamá. En la República Dominicana, desde que se detectó el primer caso del virus SARS-CoV-2, se instrumentó toda una dinámica de trabajo que representó un reto para el personal de salud. En medio de las dificultades, el desconocimiento de una enfermedad sorpresiva y la incertidumbre generada, como soldados en la guerra, estos profesionales han permanecido en el campo de batalla. Alejados de familiares y amigos, en peligro de contagio y hasta de muerte, los médicos, enfermeras, bioanalistas y otro personal de primera línea lo han dado todo en procura de ofrecer una respuesta positiva a la población. Salvar vidas se convirtió en el baluarte de estos hombres y mujeres, aún en las situaciones de mayor riesgo. En la Semana del Bienestar Emocional, es oportuno rendir homenaje al personal de salud, ofreciéndoles apoyo y solidaridad por su entrega y contribución a la salud de la población. No se rinde la aurora, no se rinde la voz.